Bienvenidos a la sección número 19 de la materia La doctrina bíblica del santuario. En este caso, al entrar en el elemento separación como parte de la naturaleza misma del pecado, lo que produce en nosotros, que es separarnos de Dios y unirnos con el enemigo de Dios. Basado en Génesis 3:15, es mi propósito en esta sección exponer sobre cinco aspectos fundamentales respecto a la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, que se desprenden de la promesa de Dios, en la que se resume el plan de salvación registrado en Génesis 3:15. Leamos de nuevo el texto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Primer aspecto, la enemistad prometida por Dios aquí entre las dos simientes es sobrenatural. Preguntaban de esto algunos de ustedes hace un momento atrás. La enemistad prometida por Dios, o sea, él ha prometido crear, producir enemistad entre las dos simientes, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. El primer punto es que esa enemistad es sobrenatural. Vaya. El texto dice, hablándole a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Automáticamente aquí ya está establecido que el hombre se separó de Dios. ¿Sí o no? Porque le está hablando a Satanás y le dice, voy a poner enemistad entre ti, vaya, entre ti y los míos, entre tu simiente y la simiente, voy a poner enemistad. ¿Por qué tiene que poner Dios enemistad? Para captarlo tenemos que entender bien, ¿en quién es que va a poner enemistad? Pondré enemistad entre tu simiente y mi simiente. ¿Por qué tiene que poner enemistad Dios entre la simiente de él si es de él? Es poner enemistad ¿contra quién? Contra Satanás. No sé si estoy comunicando el punto. Vaya. Cuando el hombre cae, cuando el hombre pecó, Adán y Eva, cuando ellos pecaron, se amistaron con Satanás, se enemistaron con Dios. Entonces, la condición en la que están es, en cuanto a Satanás, amigos. En cuanto a Dios, ellos son enemigos. Ellos se enemistaron con Dios. Están enemistados con Dios, siendo amigos de Satanás. Ahora viene el Señor y dice, bien, en esos que están amistados con Satanás, esos que están amistados contigo, yo voy a poner enemistad. Recuerda que preguntabas, bueno, y ese deseo de ser liberado, ¿de dónde sale si está cautivo? Es esto, es la enemistad que Dios pone en el esclavo. Pone enemistad contra el que le tiene esclavo, para que quiera, para que le interese ser liberado de esa esclavitud. Dios pone enemistad contra el siervo, o más bien contra el que lo tiene en servidumbre, contra Satanás. Vamos captando. Es obra de Dios. Si él no pone esa enemistad, el hombre nunca buscaría ser liberado de Satanás. Es por gracia. ¿Ven cómo no hay mérito humano en nada del plan de la salvación? No hacemos nada.
Toda la gloria es para el Señor. No hacemos nada. Bueno, hay algo que hacemos que es no resistirnos. Pero ¿y eso qué mérito tiene? Bueno, claros en ese punto. Decíamos que en primer lugar, esta enemistad que Dios pone en el esclavo, enemistad contra su esclavizador, es sobrenatural. Razones por las que es así. Cuando el hombre fue creado a la imagen de Dios, lo natural es que estaba en amistad con Dios. ¿De acuerdo? Su naturaleza reflejaba el carácter de Dios. La armonía entre la raza humana y Dios era lo natural de esa relación. No podía ser de otra forma. Pero cuando el hombre cede a la tentación, entonces rompe, corta su relación con Dios y entra en amistad con Satanás. Estando el hombre ahora en amistad con Satanás, es el contexto en el que Dios da la promesa de poner enemistad entre la simiente de él y la de Satanás. Porque ahora, en la condición en la que se encontraba el hombre después de la caída, no era natural su amistad con Dios. ¿Me van siguiendo? Ahora caído, su amistad con Dios no es natural, sino que lo natural ahora es estar en, ¿qué relación con Dios? En enemistad. Al haberse el hombre amistado con Satanás. De tal manera que, para que el hombre volviera en amistad con Dios, el Señor tenía que realizar una obra sobrenatural en este, porque en él ahora lo natural era desobedecer a Dios. De allí que la primera frase del texto es, y pondré enemistad. Es obra de él. Que nos nazca el más mínimo deseo de querer cortar relación con el pecado. Es obra de Dios. Pondré enemistad con lo que he estado amistado por tanto tiempo. Él pone enemistad. La enemistad entre las dos simientes es sobrenatural entonces porque viene de Dios. No nace del hombre en la condición caída. Eso no es posible. Sería una total contradicción. Dios mismo estableció la enemistad. ¿Hasta ahí claros? ¿Sí? No la produce el hombre, sino que es obra de Dios, como todo lo que tiene que ver con el plan de la salvación, es obra de Dios. Por eso es que la Escritura insiste, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, que es por gracia. Por gracia quiere decir por su favor, por su misericordia, por su amor, por su bondad. Es interesante observar aquí que cuando Dios hace esta promesa, es precisamente después de que el hombre ha intentado solucionar el problema del pecado por sus propios medios. ¿Se fijaron ya en eso? ¿Cuándo es que Dios hace la promesa de pondré enemistad? Cuando el hombre agotó todo recurso para solucionar el problema en el que se metió y encuentra que no puede. ¿Recuerdan cómo intentó solucionar el problema? Primero, hoja de higuera. ¿Cuál era el propósito? Cubrir la falta. Cubrir la falta. ¿Sirvió? No nos sirvió. ¿Qué hizo después? Cuando Dios lo busca, se esconde. ¿Solucionó el problema? No, ahí seguía.
el problema. Y cuando es encontrado, ahora sí, se le ocurrió la forma fenomenal para solucionar el problema. ¿Cuál fue? Yo no fui, fue Tete. ¿Cuántos medios buscó el hombre? No sirve. Repito, primero, por su propia cuenta solucionar el problema. Bueno, aquí nos ponemos delantales y no sirve. El pecado sigue ahí. La gloria de Dios que los cubría ya no estaba. No regresó esa gloria, ese halo de gloria que los cubría. No regresó cuando se pusieron los delantales de hoja de higuera. Lo que indica, el pecado sigue allí. El problema está todavía ahí. Dios lo busca para traerle solución. Y él sigue no creyendo a Dios. Y ahora, como no oyó solución a su problema, busca cómo echarle la culpa, cómo echarse la culpa uno al otro. Entonces, en la desesperación del hombre, después de que hace todo eso, es cuando Dios interviene. Si lo que Adán hizo pudiera haber solucionado el problema, no tendría por qué haber ninguna dificultad para él de encontrarse con Dios. Pero ¿qué hace según el texto? Se esconde. ¿Qué le está indicando eso a él? ¿O qué está indicando Adán con esa actitud? Mi problema sigue. Él estaba claro en que el problema estaba. Finalmente, el Señor lo encuentra. Y entonces, ante la presencia de Dios, habiendo entendido que las hojas de higuera no habían solucionado nada para él, entonces ahora escucha del Señor. Es cuando se anuncia por primera vez al ser humano el Evangelio con la frase divina, enemistad pondré. ¿Qué es Evangelio? ¿Qué significa la palabra Evangelio? ¿Recuerdan? Buenas nuevas. ¿Serían buenas nuevas esas para Adán? Enemistad pondré. No tienes cómo solucionar tu problema. Yo tengo que intervenir en ti. Y la forma en la que lo voy a hacer es poniendo en ti enemistad contra aquel con quien te amistaste. Lo que Dios le está diciendo a Adán en esta primera frase de nuestro texto en estudio es: solo yo puedo solucionar tu problema. Es en mí que está la solución. Yo he de actuar para salvarte, como lo hice para crearte. Así como no hiciste nada para que yo te trajera a la existencia, tampoco puedes hacer nada por tu parte, por tus fuerzas, para solucionar tu problema del pecado. En ambas obras, creación y redención, la iniciativa es mía. Enemistad pondré. Yo me encargaré de tu problema. Tu función es aceptar mi obra. Creer en mí. No resistirte. Colaborar. Permitirme recuperarte de tu desesperado estado y condición. ¿Me creerás esta vez? Elena de White explicó lo sobrenatural de esta enemistad así. Conflicto de los siglos, 559 y 560. Dice, Dios declara, enemistad pondré. Esta enemistad no es fomentada de un modo natural. No nace de nosotros de forma natural. No es fomentada de un modo natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo
perdón, mala. Su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Esto es serio. Eso último lo dije yo. Esto es serio. Quiere decir que si no hay enemistad entre el hombre pecador y Satanás, entonces, ¿qué es de Satanás? Amigo. ¿Y tú qué eres? De Satanás. ¿Amigo o enemigo? ¿Amiga o enemiga? Esto es serio, hermanos. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. El apóstata no descansa sino cuando obtiene simpatías y apoyo al inducir a otros a seguir su ejemplo. De aquí que los ángeles caídos y los hombres malos se unan en desesperado compañerismo. Esto es serio. Dice, si Dios no se hubiese interpuesto especialmente, Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo. Y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. Satanás tentó al hombre a que pecase, como había inducido a los ángeles a rebelarse, a fin de asegurarse su cooperación en su lucha contra el cielo. No había disensión alguna entre él y los ángeles caídos en cuanto al odio que sentían contra Cristo, mientras que estaban en desacuerdo tocante a los demás puntos. Era unánime su oposición a la autoridad del legislador del universo. Pero al oír Satanás que habría enemistad entre él y la mujer y entre sus linajes, comprendió que serían contrarrestados sus esfuerzos por corromper la naturaleza humana y que se capacitaría al hombre para resistirle. ¿Captaron todo lo que hay ahí? Al oír Satanás que habría enemistad entre él y la mujer y entre sus linajes, comprendió que serían contrarrestados sus esfuerzos por corromper la naturaleza humana y que se capacitaría al hombre para resistirle. Y esto puso a temblar a Satanás. Él no se imaginó jamás el plan divino. Él imaginó, ya los tengo cautivos para siempre. Siendo que esta enemistad contra el maligno y su simiente, según lo que hemos leído, es sobrenatural, entonces, cuando se da, ¿qué cosa? ¿Cuando se da qué? La enemistad que Dios pone, estamos ante un milagro. Eso es importante entenderlo. Estamos ante un milagro. Leo del deseado de todas las gentes, página 374. ¿No es acaso un milagro que podamos libertarnos de la servidumbre de Satanás? ¿Lo ven? ¿Cómo tiene él que intervenir? ¿No es acaso un milagro que podamos libertarnos de la servidumbre de Satanás? La enemistad contra Satanás no es natural para el corazón humano. Es implantada por la gracia de Dios. Cuando el que ha estado dominado por una voluntad terca y extraviada queda libertado y se entrega de todo corazón a la atracción de los agentes celestiales de Dios, se ha realizado un milagro. Así también ocurre cuando un hombre que ha estado bajo un engaño poderoso llega a comprender la verdad moral. Cada vez que un alma se convierte y aprende a amar a Dios y a guardar sus mandamientos, se cumple la promesa de Dios y os daré corazón nuevo.
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El cambio verificado en los corazones humanos, la transformación del carácter humano, es un milagro que revela al Salvador que vive eternamente y obra para rescatar a las almas. Una vida consecuente en Cristo es un milagro. Y en Alza tus ojos, 5 de septiembre, dice, la enemistad contra Satanás la pone Dios mismo en el hombre. Entonces, es un compromiso de Dios con el hombre, porque es una promesa. No olvidemos eso. Es una promesa y Él cumple sus promesas. Enemistad pondré y la va a poner. ¿Qué haga usted? ¿Qué haga yo después de que Él ponga enemistad? Ahora nos corresponde decidir. Pero Él cumple su promesa de poner enemistad en los que están amistados. ¿Quién? ¿El ser humano? Con Satanás. Es un compromiso de Dios con el hombre, donde Él ha empeñado su palabra. Si no se le resiste, entonces ese proceso continuará. Pero puede ser resistido y no pasar de ahí. ¿No pasar de qué? ¿De que Dios ponga ese deseo? De ir contra la voluntad del amo malo. Si ese deseo no se alimenta respondiendo positivamente al Espíritu Santo, muere. ¿Captamos esa parte? En el manuscrito 72 de 1904, citado en El Cristo Triunfante, del 22 de enero, en la página 30, Elena de White dice, al decir, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, escuchen esto, es precioso, dice, Dios se comprometió a implantar en los seres humanos un nuevo principio, el odio por el pecado. Interesante. Dios implantando odio. El odio por el pecado, el engaño, la vanidad y por todo aquello que lleva el sello de las estratagemas de Satanás. ¿Se nos fue el tiempo? Okay. Quedamos aquí. Nos vemos en la próxima sección.